Muy buenas noches, estimado público. En nombre de mis colegas de la Orquesta de Cámara de Chile y mi persona, bienvenidos a este concierto donde hemos comenzado con esta hermosa obertura de Ludwig van Beethoven, ese gran compositor alemán reconocido por su gran música, por la potencia, la fuerza de su música y además pues en la historia por haber sido un compositor que mucha de esta música la escribió cuando estaba completamente sordo. Pero hay una verdad, Beethoven estaba sordo para el mundo exterior, jamás para su mundo interior. Y de ahí pues donde estas brillantes obras tienen esa profundidad y esa hermosura y virtuosismo para una orquesta. En la continuación de nuestro programa vamos a tocar una pieza de otro compositor alemán, Robert Schumann, un compositor que en sus principios fue pianista y que tuvo que cortar su carrera porque tuvo un pequeño accidente en la mano que no le permitió realmente ejercer el ser pianista. Así que comenzó a escribir y desde luego que lo primero que escribe es para su instrumento, para el piano. Pero obviamente pues en el mundo de Alemania, de Austria, en Viena, donde había un movimiento musical muy grande, pues escribir para orquesta era como el objetivo a alcanzar. Y Schumann empezó a escribir música muy buena para orquesta, tuvo éxito muy bueno con su primera sinfonía de cuatro que eventualmente escribió. Y después de la primera sinfonía, después de un gran éxito, escribe esta obra, que es como una pequeña sinfonía, tiene tres movimientos, se llama Obertura, que como bien lo dice su nombre, pues inicia la pieza y hay un primer allegro que es muy plácido, muy hermoso. Eventualmente termina esa parte y comienza un scherzo, que es como el segundo movimiento. Scherzo en italiano significa juego y ustedes verán pues que es una música muy amable, juguetona entre los instrumentos, con una parte en el medio que se llama trío, que es más lírica, más cantada. Y esto eventualmente termina para dar paso al final, que es la última parte de la obra, que es un gran fugado para toda la orquesta, intercalado con otros temas más líricos. Así que pues una obra de la juventud de este compositor romántico. Ambos, Beethoven y Schumann, son compositores románticos, con la diferencia de que Beethoven es un compositor que fue clásico y con todo lo que él aportó a su música, la música eventualmente se convirtió en lo que se llama pues en la historia de la música romántica, que es mucha música de más fuerza, de más proyección, pero obviamente sin negar todo lo que se había hecho históricamente. Disfruten entonces de esta hermosísima obra de Robert Schumann, Obertura, Scherzo y Finale. Thank you.
Thank you.